Bueno, esta instancia es para abrir un poco un diálogo y poder pensar algunas de las ideas que el despaciente propone y las experiencias que tanto desde el cine como de la salud instala una película tan interesante y provocadora como esta. Y quisiéramos partir preguntando cómo es a Constanza, cómo es posible esa relación, cómo vive, cómo se acerca el cine a un tema tan complejo como el de la salud, de la enfermedad, de la biografía de alguien que tiene que asumir el conflicto de pasar por todos estos tránsitos que vivió el doctor en su camino hacia la sanación. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bien, la no, verdad, no, ¿cómo se acerca el cine a, o cómo, bueno, el cine, no sé, yo en particular, bueno, tengo una relación con Miguel más allá de conocer el libro. Él es abuelo de mi hijo, el abuelo paterno. Entonces, cuando yo me encontré con el libro, yo andaba buscando una temática, la verdad que una temática un poco diferente, estaba buscando una temática a trabajar la relación padre e hija. Esos eran los temas que a mí me circulaban en la cabeza. Yo me encontré con el libro, encontré que el libro tenía una voz súper interesante, tenía un personaje que me parecía, bueno, contaba una historia que yo encontraba que había, tenía un rol social, una dimensión ética, una dimensión de muchos temas más allá de la salud misma. El tipo de personaje, un personaje, un hombre, digamos, con todo tipo de, el hecho de que un hombre con conocimientos, con cultura, con una familia que lo apoyaba, qué sé yo, viviera una enfermedad como la vivía, decía, esto es llamativo para un público general, ¿qué nos queda a nosotros, el resto de los de cómo puede llegar a vivirse una enfermedad? Bueno, a veces mismo el exceso de conocimiento también hace que tu paso por el hospital o por la institución médica sea más, a veces más dramático de lo que la inocencia te puede dejar sentir, llevar o ser agradecido con lo que está ocurriendo. Pueden pasar muchas cosas diferentes dependiendo también del know-how de quién sea el paciente. Pero ese punto de vista y pensar ese tipo de cosas me pareció atractivo cuando leí el libro. A su vez, yo conozco a la familia y encontré que había otro lado que a mí me parecía muy interesante, que es lo que yo andaba buscando principalmente, que era trabajar historias de familia, historias de madre, de padre, en este caso de relación padre-hija. Y entonces dije, bueno, está el libro, pero aquí yo no solamente puedo transcribir un libro a lo audiovisual, sino también puedo aportar con mi visión de narrar una historia familiar y qué pasa con el entorno cuando un pater familia se enferma, digamos, un líder de familia, de este tipo de líder de familia, cae enfermo y empieza a debilitarse, eventualmente podría morir o no. Eso. Bueno, muchas gracias por estar acá. Mi pregunta va al doctor Cotto. A raíz de que hace algún tiempo ya empezamos a intentar enseñar lo que no aparece en los libros, ¿ya? Más allá de la disciplina, las competencias que hacen que uno, siendo médico o siendo profesional de la salud, elija a alguien en particular para ser su propio médico, o le deposite la confianza de la salud de los seres queridos a aquel. La película que muestra extraordinariamente bien, a mi juicio, cómo usted vivió el estar en contacto durante un tiempo más o menos largo con distintas personas y personajes de la salud, yo creo que recoge y tiene entre los múltiples valores el hecho de haber estado en contacto con distintas personas que tenían algo en común del cuidado de la salud, pero que cómo lo ejercían era probablemente muy distinto. Entonces, en ese concepto, quería preguntarle desde su vivencia, ¿cuáles fueron las características o las competencias que usted más valoró de los distintos profesionales de la salud que estuvieron en contacto con usted?
¿Y qué es? ¿Y cuáles las que deberíamos intentar hacer consciente para que no se hiciera, para que no se condujera los profesionales de la salud de una determinada manera que al paciente le afecta, que le hace daño a la familia o que afecta a su entorno? Cortito, Todo lo largo que pueda. bueno, en primer lugar, este no es un libro de recuerdos. Mi hija, la menor que aparece aquí, que es profesora de literatura, y me mira mucho en los dedos cuando yo escribo. Y una de las cosas que me criticó, que aparece también en la película, es que yo me sentía aislado y solo. Se me enojó, pues me dijo, ¿cómo solo si nosotros estamos pendientes día y noche? Tú. Sí, le dije, pero yo me sentía solo. Yo creo que esa soledad de un enfermo discapacitado, o sea, que no puede moverse, no puede valerse por sí mismo, es irrebasable, no se puede mejorar. Ahora, el sistema de salud está hecho, no está hecho para personas, está hecho para pacientes. Pacientes que tienen que seguir una serie de protocolos, normas, permisos, prohibiciones, etcétera, etcétera, con lo que comen, con a qué hora van al baño, si es que pueden ir al baño, etcétera. Entonces el contacto con el médico en general es muy terciario, es a través del sistema. Y lamentablemente en los 15 días o 3 semanas que estuve hospitalizado, eso se me hizo muy patente. Yo era una figura acostada en una cama, con una sola excepción, que fue la fisiatra, que es la única persona que entró, se sentó en la cama, lo que está prohibido según las normas tradicionales, pero era el momento en que me demostró que estaba al lado mío. Y eso falta del todo en nuestra medicina actual. Yo no sé si eso se puede enseñar, no sé si la ley de derechos y deberes que nos exige esas cosas tiene alguna posibilidad de implantar por norma lo que deberá ser por empatía o por manera de ser propia del médico, y que debiera ser la esencia de lo que hace. No interesa tanto que sea súper bueno, que es muy al día, que tenga una técnica depurada, que sepa toda la patología de memoria, es una persona. Y eso genera, a mi modo de ver, un dilema permanente porque los sistemas también le exigen a los médicos que se adopten al sistema, que usen los protocolos, que hagan las cosas de acuerdo a, como dice la dirección del hospital o la norma legal. Y las generalidades éticas, lo que le deja muy poco espacio al médico para ser persona médica. Yo siempre digo que no debiéramos decir que somos médicos, trabajamos como médicos. No puede ser que nos defina nuestra actividad lo que somos, somos más que eso. A veces menos, pero somos eso. Entonces, el consejo que yo siempre trato de transmitir es que como personas, tenemos un pequeño margen más allá de los sistemas que nos permita operar en forma más directa y más personal con el paciente. Y esta sentada de la fisiatra en mi cama es un ejemplo de ello. Ella se salta los protocolos, pero se acerca a la persona. Y eso es probablemente lo que yo quisiera transmitir con el libro que no fue escrito para alguien. Fue escrito porque había que escribirlo. Tiene que salir del interior de una experiencia bastante compleja. Y quiero hacer un agregado que se pierde mucho porque todas las conversaciones que hemos tenido han sido alrededor de la película. El libro tiene una parte narrativa, que es la de la película, con variaciones, pero tiene una segunda parte que es reflexiva. Y yo creo que la gente que lo compra y lo lee no se da cuenta que hay una segunda. Y por lo menos aquí en este ambiente, en el ambiente médico, yo creo que la lectura, la segunda parte, que es teórica, ¿no? Que refleja mi pensamiento sobre la medicina, primero fue una vivencia en la medicina, yo creo que vale la pena leerlo
criticarlo, discutirlo, pero tomarlo en cuenta. Gracias, doctor. A propósito de lo que acaba de decir y que creo que esta es una oportunidad que resalta y que nos abre la puerta de la colaboración entre la salud y la comunicación. Porque precisamente eso, ¿ya? Esta es una historia. Probablemente, ¿ya? Una manera de enseñar mejor las miles de experiencias que se recogen en los seres humanos y en los que trabajamos como médicos y como profesionales de la salud, en la medida que vamos envejeciendo, son historias. Y quizás esas mismas historias pueden mostrarse de distinta manera cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal, porque esa probablemente va a ser una enseñanza mucho más valiosa y más perdurable que lo técnico, que sabemos que va cambiando aceleradamente. Entonces digo esto por todos los comunicadores audiovisuales, ¿ya? Por todas las personas que se interesan en contar historia, porque puede ser una manera de enseñar mejor esto que estamos tratando de enseñar. De nuevo tengo que citar a mi hija, que me dice: la literatura no pretende nada. Está ahí nomás. No tiene mensaje, no tiene ningún intento de influir en el pensamiento de los demás. Simplemente relata emotivamente una narración que uno como lector la pesca también narrativamente como emoción, no como cognición. Un pequeño desliz de que yo soy casado con una ex profesora de matemática, de colegio. Así que toda la vida hemos estado en un ambiente docente. Yo toda la vida he sido parte de la Universidad de Chile, además de los servicios de salud, siempre he estado en docencia a diferentes niveles. Y la sensación que me he dado al tiempo ha sido que poco llega lo que uno dice. Poco llega lo que uno dice y poco queda de lo que uno trata de transmitir allá ahora, no a través de un libro como este, sino que a través de las clases de ética médica, de bioética, antropología médica, etc. Y mi señora siempre me dice: mira, las semillas quedan por ahí. Algunas florecen, otras no, pero algo queda. Y yo me estoy conformando con eso. O sea, hago las cosas, o hacía las cosas, o todavía hago clases, en plena conciencia de que el público tal vez no esté muy interesado en lo que estoy diciendo, ¿no? Y que tampoco sé si el docente tiene que ponerse a la altura del público o tratar que el público se ponga a nivel del docente. Es una pregunta que yo me hago que no la contesto. Pero lo que me queda a mí es que estos intentos no tienen un objetivo. Es como que llueve, cae algo. Algunos se mojan, otros no, algo les queda, otros no, y creo que con eso hay que conformarse. Ahora, los eventuales reconocimientos son a largo plazo. Cuando salen los alumnos de clase nadie dice nada. Pero 10 años después uno se los encuentra y dice: pucha, doctor, me acuerdo cuando usted decía A, B o C. Y ahí hay un peligro también, y yo creo que hay que resaltarlo también. No toda narrativa es muy útil. No toda narrativa, porque uno sufrió una enfermedad, uno lee los libros de cáncer, por ejemplo, que así se llaman en Alemania, la literatura del cáncer. Gente que tiene, ha tenido cáncer, se murió, se mejoró, se mantuvo. Y no son libros que yo diría son muy, llegan muy, muy adentro al lector. De manera que también en el relato tampoco hay que pasarse a lo que hacía Oliver Sacks, que relataba sus experiencias clínicas y las convertía en un cuento. Me parece muy fantástico, que a mucha gente le gustaba, era entretenido. Pero me acuerdo de una sola cosa de Oliver Sacks que me parece que vale la pena. No sé si su último libro o en último. Él estaba en España paseando, haciendo andinismo, y lo toreó un toro más o menos, lo invistió un toro más o menos rudo, y le rompió la pierna. Y lo hospitalizaron, lo trataron muy bien,
y en 15 días estaba afuera, cicatrizado y rehabilitado. Y se quejaba que había pasado 15 días en un hospital y 15 días enfermo. ¿Qué le cuenta a otra gente que está 6 meses enferma o que tiene enfermedades que no son curables? Entonces, todos esos aspectos que están al lado de la enfermedad, ¿no? Que están en la persona, cómo lo sufre, cómo lo vive, cómo lo vivencia, esto que está recogiendo la fenomenología, cuál es la vivencia de los pacientes, ¿no? Lo que era la anamnesia que se perdió, ahora es una vivencia que trata lo que llaman el relato en primera persona, que es el relato que los médicos ya no lo estamos escuchando, no tenemos tiempo, ¿no? Pero ese relato trae todo lo que la persona realmente está sufriendo. Y hay muchos libros muy buenos que son de filósofos que han estado enfermos. Filósofos con esclerosis múltiple, con insuficiencias pulmonares crónicas, que relatan su relación con la medicina de una manera bastante negativa y bastante desesperada. O sea, lo que tenemos que sacar en primer lugar no es cómo comportarnos, sino cómo no comportarnos. O sea, dejar de hacer por de pronto ciertas cosas. Cuando me dicen, y ahí termino, cuando me dicen, mira, que el médico necesita empatía, yo les digo que no. Yo no puedo empatizar con todos mis pacientes. No es tampoco mi objetivo. Con la gente que empatizo yo no la trato. A mi familia yo no la trato. En general los médicos no tratamos a nuestra familia porque está demasiado cerca nuestro. De manera que no se trata de elaborar una así llamada empatía, sino que comportarse como una persona que enfrenta a otra persona. Y ahí yo creo que se juegan todos los matices de que en el fondo nosotros estamos para asistir. Asistir no significa solamente operar bien. Asistir es estar presente en el malestar y en la zona que tiene el paciente. Habla de los libros y de la lectura. En el campo audiovisual, lo que me tocó a mí investigar para hacer esta película y encontrarle un lugar, que había una necesidad y un lugar, una película como esta, era que, bueno, para empezar encontré poco relato audiovisual sobre enfermedad que a mí me pareciera interesante. Desde el año 91 hay una película que se llama The Doctor con William Hurt, que me da la impresión que todavía la usan para clases. Y dije, bueno, aquí ya tengo un lado comercial para la película. Algo que va a poder, renovemos la película de William Hurt, que tiene ya 25 años, y hagamos otra que sobre las nuevas necesidades, los nuevos derechos y los nuevos deberes que hoy día se están comprendiendo para un paciente. Ese fue como un primer referente de que por lo menos voy a tratar de pisar la película de él, que igual es una película re importante, y he visto que, como te digo, que la usan en clase. Luego está, para mí, como película relevante, fue lo que hizo Nanni Moretti con Caro Diario. Tiene tres historias y hay una desde el punto de vista de un paciente que él, no como este, que era donde encontraba, donde estaba la gracia de la diferencia. Cuando vas a hacer un relato dices que quieres diferenciarte, en este caso del paciente que no comprende lo que le está pasando y cómo cuando se te vuelve kafkiano el sistema porque no estás entendiendo el sistema. Entonces aquí yo decía, bueno, traigo como una diferencia de eso, de cuando él sí entiende el sistema y cuál es la nueva perversión cuando lo entiendes demasiado, ¿ya? Y otra referente de los poquitos que a mí me llamaba la atención que han habido, hay una película que está protagonizada por Emma Thompson, que ella, una película inglesa donde ella va a morir finalmente y ahí uno puede diferenciar un poquito, es interesante ver cómo es el sistema de salud inglés, ciertas diferencias que a mí me parecieron súper relevantes, por ejemplo, el que tuvieras una enfermera de cabecera. No es un turno de que esta cosa de que viene cualquiera, vivía este piso, el siguiente, que sí se construyera, a diferencia de lo que dice Miguel, la empatía. Ahí yo creo que diferimos, yo creo que la película sí está como en ese. Pero es, bueno, justamente este tema de cuánta empatía, o si es la empatía la palabra adecuada para exigirle a un médico o no, yo creo que es discutible. Y en esta película de Emma Thompson,
Es la enfermera la que, ya que, la que está más presente, la que logra acompañar verdaderamente a la paciente a finalmente a morir. Y en esa película los doctores quieren revivirla y no, sino, cuando está a punto de morir y no, no se han enterado de que ella había manifestado que no quería resurrección, digamos, y es la enfermera que tiene que ir en su escena dramática a defender esa situación. Eso como un paneo de películas relevantes, de historias audiovisuales relevantes en este tema que yo encontraba que bueno, que estaba bueno que hubiera otra con otros matices y otras aristas, y aquí está. Bueno, ese es precisamente extracto de esa película, parte del material de la formación en buenas prácticas docente que dirige la profesora Lee. ¿De cuál? ¿De cuál? La de William Hart. Ah, de la sí. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta a Constanza, ya que este festival se enmarca en esta fusión que no es muy común entre comunicación y salud. Ya el festival pretende que realizadores audiovisuales de menor escala que ustedes presenten su experiencia y la relaten de manera audiovisual. Entonces yo te quería preguntar desde lo anecdótico, ¿cómo fue este proceso de hacer una inmersión en un centro de salud? ¿Cómo pudieron captar este lenguaje que a veces es como tan ajeno? A nosotros nos resulta ajeno lo audiovisual. ¿Cómo fue este proceso? Y en el fondo un poco para motivar a la audiencia que está presente, pero a la que va a ver esta grabación, de cómo podemos hacer esa mixtura. ¿Cómo lo vieron ustedes también como equipo productor de esta película? Bueno, cuando uno se mete como en una, a mí me parece súper interesante tratar de audiovisualmente y en general creo que lo que hace toda la carrera de comunicación desde el periodismo a la comunicación audiovisual, cuando investigas algo te metes en otros mundos. Y en este caso me parecía súper atractivo meterme en un mundo que es un oficio, que tiene su y varios oficios dentro y sus reglas y en ese sentido uno para empezar entra con mucha humildad y lleno de asesores porque te muere, aparte que ya sabemos que los médicos son unos creídos, digamos, y no, no se creen los doctores, ya lo sabe todo el mundo, no, no vamos a, no estamos contando ninguna novedad. Entonces nadie quiere que estos doctores te apunten con el dedo de pues, pero ¿cómo se te ocurre? Y que yo sabía que me iba a afectar, esperaba mucho eso está mal, ese gesto técnico no es el adecuado, eso jamás ocurriría en un hospital, y así. Y si te vas a una inmersión total, una película que ocurre un 70% en un hospital y vas a llenarte de errores, los doctores o mi público objetivo principal van a empezar a salir de la sala diciendo esto es una ofensa. Y si va a perder el mensaje, o eventual mensaje, si lo hubiera, en este tipo de detalles. Entonces, claro, uno está ahí siempre con muchos técnicos de distintas áreas, eso es como fundamental. Principalmente tuve siempre la asesoría de una enfermera muy, muy involucrada en el proyecto, que me iba corrigiendo todo. Luego también tuvimos la curiosidad de que esta película se filmó justito antes de la pandemia. Entonces, como que aprendimos un nivel de higiene como mucho mayor del que nosotros estábamos acostumbrados en un rodaje, digamos, pero el mismo hospital luego se fue 3 veces, 4 veces mayor, digamos, jamás esto se grabó a final del 2019. Por supuesto que luego de la pandemia nunca se hubiera podido haber grabado en ningún hospital con enfermos reales ocurriendo, nosotros estábamos con situaciones médicas reales ocurriendo en nuestro entorno constantemente. Usábamos mascarillas si es que por ahí manteníamos un nivel, pero bueno, para nosotros fue un aprendizaje de ir a lo que vino 3 meses después, aprender al lavado, a la mascarilla constante. Eso también fue bueno, un interesante para el equipo de trabajo. Ahora, como te digo, asumí también que es una suerte, no todo. Es una suerte de la pobreza de mi rodaje, que es la mayoría de los rodajes chilenos, independientes, sin tanta riqueza, que terminan haciendo las películas en un estudio. Lo que las hacemos en los escenarios reales es recoger
situaciones que están ocurriendo ahí mismo y poder, en mi caso, como soy la guionista y directora, poder adaptar el guión rápidamente a lo que escuchaba y vivía en el momento. Por decirte, no sé, estoy ahí contando en la película, se acercaban médicos, y yo, oye, ¿esto de qué se trata? Y yo, mira, lo que pasa es una enfermedad, Guillain-Barré, y ahí el doctor con el que hablé en ese minuto se me cruza y me dice, ah, qué linda esa enfermedad, y que te avisa que viene el piel, y yo sé, qué estupidez me está diciendo, me llevé tan llamativo que él, desde su oficio, contara linda la enfermedad. Que al tiro lo incorporé en el guión, así como ya la doctora dice, qué linda esta enfermedad. Y así muchos otros detalles. Eso ocurrió bastante, de ver situaciones que me llamaban la atención, algunas que me llamaban demasiado la atención y que tuvieron que salir porque la montajista dijo, no, esto no es creíble. Como por ejemplo que me atendiera un médico con la música del cancán en su oficina, en su consultorio. Y hablándome de una enfermedad, estuviera tan, 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 y eso me pasó, estaba ahí, y a él le parecía lo más normal hablarme de la enfermedad con esta música, y yo lo quise poner en la película, y mi equipo me dijo, no, eso es ridículo, así, no estamos en una película paródica, estamos en una película con un tono más realista, y no. Y me encontraba con situaciones paródicas mucho mayores de las que finalmente trato de mantener el nivel que mantengo en la película. No sé, este tipo de cosas como anécdota. Quería comentar un par de apreciaciones de la película. Una que tiene que ver con lo que usted señalaba, doctor, respecto a ese subtexto teórico que va acompañando esas reflexiones, que van modulando un poco también la experiencia y la emoción que supuestamente se va construyendo alrededor del mismo. Y que con la que termina la película, que es una frase bastante inquietante para quienes no nos movemos en el mundo de la salud, cuando el doctor, frente a esta nueva generación de estudiantes, dice: la medicina es un conjunto de eventos adversos. Ahí hay algo que a uno le desentona completamente, porque se supone que es todo lo contrario. Uno esperaría que la medicina fuera en una dirección distinta. Quería entender un poco qué significa eso de eventos adversos. Y la otra cosa que quería mencionar a propósito de esta idea de la soledad del paciente, la película deja claro que al paciente nadie lo escucha. Nadie escucha al paciente. Ni la familia, ni los tecnólogos, ni los médicos, nadie. Entonces probablemente esa es la soledad del paciente, que nadie lo escucha. Que mi familia no oiga lo que dijo, porque ellos estaban muy involucrados. La sensación de soledad viene del paciente. Los que estaban a mi alrededor estaban muy preocupados, muy pendientes, muy asistentes en solucionar cosas en lo posible, dormir en mi pieza cuando no había auxiliar, etcétera, etcétera. De manera que esto de la familia, dejémoslo a un lado. ¿Cuál es el punto básico que usted tenía? ¿El de la soledad y...? Eventos adversos. Bueno, ahí hay una anécdota que no aparece en el libro, pero no en la película. Cuando los dos neurólogos, uno de los cuales era amigo mío, el otro no lo conocía para nada, el que no conocía era el jefe de la neurología no vascular. Mi amigo era de la vascular, así que el otro mandaba. Y cuando decidieron, después de mucho ir y venir a los pies de la cama sin que yo interviniese, si hacían o no hacían el tratamiento con hemoglobulinas humanas, dijeron que bueno, ya es el momento. Pero me dijo el neurólogo, no amigo mío, tiene que trasladarse a cuidado intensivo por efectos adversos probables y graves que pueden suceder. Y se fue la única vez que saqué la voz. No era mucha voz, pero la poco que saqué dije, entonces no. ¿Está? Sí. Como me impactó tanto, dije, yo no voy a cuidar intensivo. El riesgo de los adversos lo asumo yo como riesgo mío. No el doctor que quiere, en el fondo, cuidarse de no tener que atender un efecto adverso. Y se hizo y hubo que tomar todos los cuidados y no fue necesario. Y eso me lleva a un punto muy, muy fundamental, que es el consentimiento informado.
El consentimiento informado que nos enseñan es simplemente que el paciente evalúe bienes contra riesgos. Si le parece que hay más beneficios que riesgos, lo acepta generalmente, si es al revés, lo rechaza, con variante. Esa es una ecuación absolutamente tramposa, porque el médico no sabe y la medicina no sabe qué beneficios va a tener ese paciente. Tendrá estadística, tendrá historia, pero no sabe cuántos beneficios puede, usando la palabra moderna, garantizarle al paciente ninguno. Y los riesgos, peor. Los efectos adversos, algunos son, siempre van a suceder, ¿no? Pero la mayoría son riesgos, por lo tanto puede que ocurran o no, y no hay cómo medir. Los riesgos se miden en términos de frecuencia y gravedad. Esa es la manera como uno mide el riesgo. Poco frecuente, menos riesgo. Muy grave, más riesgo. Eso hacen los compañeros seguros y eso es lo que debe hacer el enfermo, pero no tiene los datos. No sabe cuán frecuente o infrecuente es y cuán grave puede ser. Entonces, en el fondo, el consentimiento informado es un escondite del médico para no hacerse cargo de posibles problemas, tanto judiciales como morales, como técnicos, etc. E incluso hay un libro de una filósofa inglesa que dice, en el momento que el paciente consiente, pasa a tener toda la responsabilidad de lo que viene. O sea, él es paciente, no es el agente, y sin embargo, él es responsable porque dijo que sí. Eso es otro absurdo. Entonces, a lo que voy yo, que en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado como médico o como tratante, como profesional de la salud, en plantear los riesgos o los efectos secundarios en términos de la vida del paciente. Para mí, ¿me sirve o no me sirve este beneficio? ¿Mi tren de vida me va a interesar poder andar en bicicleta si no ando en bicicleta yo? Entonces, ¿para qué me ofrecen eso? Pero tengo riesgo. Yo fui oftalmólogo y operaba cirugía retina, que tenía un porcentaje bastante importante de fracasos en su tiempo. Y los pacientes, yo les trataba de decir, mire, ¿qué es lo que necesita usted? Yo necesito ver tales cosas. La caja de mi boliche, los libros que leo, o la manejada. Entonces, opérese en función de esa necesidad. Si se opera catarata, por ejemplo, puede hacer lo que tiene que hacer en el diario vivir, si puedo, no se opere. Cuando ya tenga una limitación, entonces sí. Y ahí recién usted tiene que explicarle que los beneficios, pero también los efectos adversos, dependiendo de esa persona, serán más o menos importantes. Los pacientes siempre le dicen a uno, usted operaría a su mamá. Es que usted no es mi mamá, le digo. Usted es una persona que tiene otros valores y tiene que ser en función de sus valores que tiene que evaluar lo que le estoy diciendo. Entonces, todo el tema de la eficacia de la medicina y de la eficiencia de la medicina, o sea, los costos que tiene lo que hace y los fracasos de la medicina, tienen que ser evaluados con la persona en tanto persona, no en tanto afectado de una enfermedad específica. O no hacer lo que decía un profesor que no alcancé a conocer en vida, de oftalmología, que operaba muy bien, el doctor Barrenechea. Y entonces operaba las cataratas, como se hacían, y terminaba, dijo, la ciencia hizo lo que pudo, Dios hará lo demás. No. No creo que Dios esté en el campo quirúrgico, ¿no? Entonces, uno también tiene que explicarle que uno también es un efecto adverso, ¿no? Uno también es un efecto que, y me ha pasado, que por estar en malas condiciones anímicas o de salud, la cirugía no anduvo. O sea, yo fui un efecto adverso. Y el único consuelo que me queda era un profesor de oftalmología de Texas, un chiquito bien movido,
que decía, el único cirujano que no tiene complicaciones es el que no opera. Entonces hay que explicarle que uno también es un efecto adverso. Y muchas veces, y yo hay que insistirle mucho en esto, yo creo que hay que sugerirle al paciente que tome otra opinión. Pero no que tome otra, sino que tome dos más. Porque si toma la mía y la siguiente es contraria, ¿qué hace? Una tercera. Entonces, todo esto a propósito de los efectos negativos, los buenos, es como los derechos humanos. Si todo anda bien, nadie los comenta. El problema es cuando hay transgresión de los derechos. Y aquí pasa lo mismo. Los problemas son cuando la medicina deja secuelas y siempre las deja. Pues no sé, uno de ustedes dijo que después de la sanación no existe. El que ha tenido una enfermedad tiene alguna secuela, física, psíquica, traumática, lo que sea. No me puedo sacar el apéndice sin dejar una cicatriz. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. También hay que tomarlo en cuenta, mire, lo inmediato pasa esto y todo lo más allá. Lo demás allá no lo sé. Y voy a terminar con otra observación oftalmológica. Hay muchos pacientes jóvenes que sin tener antecedentes de nada, por un traumatismo en el ojo, tienen un pequeño desgarro en la retina. La norma sería hacerle una cicatriz con láser, con crío, lo que sea. Pero hay oftalmólogos que dicen, mire, no hay necesidad, pero va a tener que dejar los deportes, va a tener que hacer esto, lo otro. Entonces, bueno, la vida consiste entonces en tener un desgarro y tener limitaciones o la otra alternativa. Otro ejemplo, y ahí termino. Los niños estrábicos tienen el ojo flojo, la ambliopía del estrábico. Hasta los 6, 7 años se puede mejorar haciendo trabajar ese ojo y se recupera bastante. Después ya no. Entonces, yo tenía colegas que a los 10, 11, 12 años de edad todavía los tenían con un parche. Dije, pero mira el daño familiar que tienen. La retada de la mamá, no te pusiste el parche, el niño que se esconde y se lo saca o mira por el lado. Dije, si no tiene ningún efecto terapéutico, déjenlo. Tiene solamente efecto adverso. Entonces, a lo que voy yo, que la palabra adverso, complicaciones, efecto indeseado, etcétera, es muy rica en aristas. Y yo creo que esas aristas no hay que ahorrárselas al paciente. No hay que hacer, de nuevo termino aquí. Los yanquis descubrieron una cosa que es muy bonita para ellos. Cuando tratan o investigan en niños pequeños que no tienen posibilidad de consentimiento informado o decisión informada, ellos dicen a los padres, mira, aquí son los riesgos, son mínimos. Defíname mínimos. Bueno, mínimos son lo mismo que tiene el chico hospitalizado y con los tratamientos que tiene. No, no es cierto eso, porque si usted además le va a hacer otra cosa, usted aumenta los riesgos mínimos, ya no son mínimos. Entonces, la cantidad de trucos que tenemos los médicos para evadirnos de explicarle al paciente que no somos ni siquiera perfectibles, como hay que decir hoy día, que no somos, somos personas que tienen sus fallas y que fracasan a veces, y que tiene que conversar con el paciente sobre el tipo de fracaso que va a haber y los beneficios. De nuevo, es una cosa interpersonal, no es una relación no personal. Y a propósito de la definición que usted comenta de medicina, yo la única definición que entiendo o que acepto es que la medicina es una práctica social. Y como es una práctica social, depende estrictamente de la relacionalidad, ¿no? La relacionalidad entre las personas que está absolutamente perdida en este momento. No estamos digitalizando, no estamos metiendo en Facebook, en todas estas cosas que no son relacionales, ¿no? Y estamos perdiendo algo que el feminista nos ha hecho resaltar muchas veces: la relación es la fundamentación del intercambio entre las personas. Y los médicos tenemos que aprender eso, ¿no? Yo que hago bioética o hacía muchos años, nunca vi aparecer esto, salvo en algunos trabajos feministas. Y yo creo que la base
La relación es la base de estar con los otros. Yo, a propósito de eso, quería compartir lo que ya llevamos reflexionando algún tiempo en esto con el grupo de estudios de buenas prácticas docentes, que surgió de problemas, ¿ya? Problemas que se dan en la docencia clínica, y que han servido de aprendizaje, ¿ya? Y a propósito de lo que tú mencionabas de los dioctores, ¿ya? A raíz también de los números, de las cifras, ¿ya? Eso que los que no somos matemáticos de repente vienen a auxiliarnos y a salvarnos, porque podemos mostrarle a la gente que se dedica a la economía que vale la pena invertir tiempo en enseñarle a las personas a tener un poco de empatía, ¿ya? Y a perseverar, ¿ya? En la autocrítica individual y colectiva. ¿Por qué eso? Porque eso probablemente ayuda, ¿ya? A aterrizar y perder, ¿ya? Este prestigio, ¿ya? Esta mala fama de dioctores, ¿ya? Y a propósito de algo que también trabajamos en este grupo de reflexión, ¿ya? Tiene que ver con que está estudiado de que la actitud del médico, ¿ya? Predice la probabilidad que uno tiene de ser demandado, ¿ya? Y a eso me refería con los datos que son útiles para la gente que se dedica a economía. Si incluso la gente que es menos sensible, los médicos que son más tecnológicos o que están en una etapa de la vida que los hace menos sensibles a las vivencias de sus pacientes, ¿ya? Quizás mostrarles eso, ¿ya? Y mostrarles que es despiadado lo que hizo ese médico del ascensor en la película, de decirle a esa mujer que le dice: doctor, ¿por qué no va a seguir atendiendo a mi marido? ¿Ya? Y le dice: porque está terminal, ¿ya? Está muerto, ¿ya? Entonces, ese tipo de actitudes y vivencia, nosotros creemos que pueden enseñarse, ¿ya? Y que quizá hay que hacerlo más explícito y dedicar más tiempo para enseñarlo y modelarlo, pero esa es la manera que quizá podemos aportar a un ambiente de enseñanza en salud un poco más humanizado y no dejar solamente en las letras lo de la medicina compasiva, sino que intentar trabajar hacia él. Bueno, la hora ya se viene encima, así que como equipo organizador queremos agradecer al doctor Cotó, a Constanza, de que hayan participado en este conversatorio, que por supuesto va a quedar como insumo didáctico, apoyando al no solo a IFASE, sino que como una herramienta súper útil, un producto muy importante, también para nuestra labor formativa aquí dentro de la universidad. Bien, con esta actividad ponemos fin a la inauguración del festival. Los invitamos a que sigan en las redes sociales la información sobre las diversas actividades que se van a dar durante los meses que vienen, para terminar con una gran premiación en enero del próximo año. Les queremos agradecer su asistencia y esperamos verlos prontamente. Muy buenas tardes.